Siempre vengo cuando estoy en Mar del Plata, la verdad que vengo a darle una mano a Pablo que hace una ayuda muy grande para toda la gente de Mar de Ajó, y la verdad que siempre que estoy puedo estar acá, vengo a ayudarlo a él, ya que estamos a hacer una carrera. Bien, seguramente otras experiencias y otros gustos te has sacado en los maratones, ¿cuáles por ejemplo? Sí, tengo la suerte de haber corrido bastantes maratones, ya 10 en mi haber, he estado corriendo en París, he corrido en Londres, he corrido en Valencia, corrimos unas cuantas maratones en Buenos Aires y algunas acá en el país. La verdad que nada, pero siempre es lindo venir a este tipo de carreras, a este tipo de eventos. Uno disfruta más estos eventos que las grandes maratones. Bueno, viene bien en plena pretemporada para cargar para la maratón de Mar del Plata, pero bueno, no queríamos perdernos este evento que la verdad que cada año crece más y más. Sí, una superposición de maratones en toda la región, Buenos Aires, Mar del Plata también, hoy había una serie, ¿no es cierto? Y elegiste 4HIT. Sí, en realidad hay mucha oferta hoy en día, el running ha crecido un montón. Pero bueno, siempre mi corazón está en la de 4HIT porque siempre vengo todos los años. ¿Conforme con los tiempos? Sí, la verdad que había mucho viento, así que muy conforme con el tiempo. La historia de la carrera, todo comienza, bueno, lamentablemente mi hermano, bueno, en un accidente aéreo, era el piloto de la Fuerza Aérea, bueno, en el 2010 él tiene un accidente y bueno, que en este suceso, a partir del 2011, nosotros comenzamos junto a la municipalidad, bueno, que siempre nos acompaña, a realizar este evento de homenaje, que bueno, sumado a lo que fue un evento solidario y a su vez un evento deportivo, ¿no? Cuando decís solidario, ¿solidario en qué aspecto? Bueno, solidario es porque bueno, la inscripción siempre fue un artículo de limpieza o un artículo no perecedero, un alimento no perecedero, para colaborar con instituciones escolares y comedores de acá de la zona, en el cual, bueno, obviamente el carácter solidario realmente eso hace que la gente colabore, ¿no? Que participe y se quiera sumar, porque bueno, mucha gente quiere colaborar con diferentes instituciones, pero no sabe cómo y realmente nosotros somos como el puente para poder ayudar de gran manera, ¿no? Vos lo dijiste, sumar, hoy tenés un equipo de gente que está consustanciado con el proyecto. Sí, realmente nada, tenemos un grupo de staff, personas que realmente están muy comprometidas y realmente nos dan una mano gigantesca como para poder encaminar 1000 o más de 1000 personas, ¿no? Que realmente hagan lo que uno tiene planeado y que todo salga de la mejor manera, ¿no? La seguridad de las personas es fundamental para nosotros, por eso es que bueno, tenemos unidad sanitaria y tanto personal como Cerro de Ciudad y demás, pero realmente es un esfuerzo muy grande el de todos y también muy grande, ¿no?, de los comercios locales que nos dan la posibilidad de seguir organizándola, ¿no? Porque tienen realmente, más allá que hubo un bono contribución en el cual todos colaboraron e hicimos entender un poco que eso es la forma de que todos colaboren activamente, ¿no? Es una carrera que la hacemos entre todos y bueno, esta posibilidad del bono es que todos nos dan una mano como para poder seguir, por así decirlo, subsistiendo, pero también por la posibilidad de poder seguir creciendo. 1 kilómetro, 4 kilómetros, 10 kilómetros, en donde en la última versión un marplatense nuevamente se llevó el primer premio. Sí, bueno, Mariano Mastromarino, bueno, realmente está en su mejor momento, hoy es el número uno en Argentina, representante olímpico, y bueno, realmente nos da la posibilidad, y también es nuestro padrino deportivo, de darnos la posibilidad de estar presente, realmente es un gran prestigio para nosotros, y un gran orgullo, clavando más o menos algo de 30 minutos, 30, que realmente es un tiempazo, más allá por el viento, demostrando, bueno, el gran nivel que está teniendo en este momento, ¿no?